No todos los días me levanto con buena actitud o con unos ánimos. O que ustedes digan la pila al 100. Hay veces que la pila la traigo en 20%, en 50%. Pero bueno, hay que hacerse uno sola el ánimo y agradecer por un día más. Bienvenidas a esta rutina, bienvenidas a este nuevo video, chicas. Y gracias por estarnos acompañando nuevamente. En este día me levanté muy a fuerzas. Yo quería seguir durmiendo, descansar un poco más. Pero bueno, somos mamás y hay que levantarnos con las bendiciones y con nuestros deberes. Allison tenía juego de fútbol, entonces se tenía que llevar su lonche desde ya, desde el momento en que fui y la dejé a la escuela. Y de rápido le estuve haciendo su sándwich, que yo siento que es algo que nos saca de apuros a todas. Oigan, son las 8 de la mañana. Ahorita voy a empezar a hacer desayuno. Voy a estar haciendo una machaca porque ayer mi esposo en la noche hizo carne asada. Vinieron a visitarlo, entonces le quedó carne y esa la vamos a estar aprovechando para hacer una machaquita. Me van a estar acompañando hoy en todo mi día. Ahorita vamos a ir a despertar a Mía, darle su lechita para estarla llevando al kinder. Y pues bueno, voy a apurarme para ver si alcanzo a ir al gimnasio dejando a Mía. Entonces, pues acompáñenme. Tengo que limpiarle también la pecera al pescadito. Me van a acompañar. Ya la agua la tiene sucia. Se la estamos cambiando cada semana. Y no sé por qué razón a veces se mira muy sucia de un día para otro. No entiendo, pero pues bueno, ahorita le vamos a cambiar su agüita. Y pues bueno, acompáñenme en mi rutina de hoy y vamos a comenzar a hacer una machaquita. Primero que nada, vamos a abrir las ventanas para que no se entre airecito porque está haciendo demasiada calor. Vean, también tengo que pelar mis ajos porque estos yo los pongo a remojar. Son dos cabezas de ajo, pero los pongo a remojar para que se les pueda quitar fácilmente pues la tecatita. Me gusta tenerlos ya pelados aquí. Este lo meto al refri para que duren un poquito más, pero ayer hice comida, así que aquí quedaron. Entonces me gusta pelarlos. Entonces también ahorita vamos a hacer eso. Tenemos muchas cosas que hacer. Y bueno, me puse a poner a cocer de una vez los jitomates con ajo y chile. Y siempre que me voy a ir a despertar a Mía, me llevo de una vez su bibi para que se tome su lechita, porque es todo lo que toma antes de irse al kinder. Le toca educación física, así que le vamos a poner su camisita roja y su chorcito blanco. Dame mi beso. Y bueno, en lo que la llevó su papá al kinder a Mía, yo me puse a aventajarle aquí al almuerzo. Si pudieron ver, cuando se iba a ir Mía salió un gatito chiquito, chicas. Lo estuvimos rescatando en la calle, lo encontramos ahí cerca en nuestra banqueta. Y Allison y Mía pues lo agarraron, le empezaron a dar lechita, traía hambre. Y el gatito aquí anda, voy a dejar que esté un poquito más grande y no sé, pues darle una adopción a ver quién lo quiere. Porque sinceramente pues la dueña aquí no quiere animales. Y una vez que picamos la carne puse una cazuela con unos trocitos de cebolla a que se guise con aceite. Y ya de ahí agregamos lo que es la carne asada, la partimos en trocitos. Y también le vamos a agregar 3 huevos junto con la carne que se guise. Al final agregamos lo que licuamos y listo, la machaca está. Chaca, de rapidito nos vamos a ir a lavarle la pecera al pescadito. Allison dice que se hizo de popó, perdón, yo digo que se vomitó, pero viéndolo bien y pensando bien las cosas, ella tiene razón. De una forma u otra el pescado tiene que evacuar, probablemente sea eso, y vamos a investigar a ver cómo es su sistema digestivo.
A las piedritas no les echo jabón, simplemente las tallo y las restriego entre ellas mismas. Y a la pecera sí le pongo muy poquito, pero la limpio muy bien, que no quede nada de residuos de jabón para que no se nos vaya a intoxicar el pescado. La machaca quedó súper rica, eso de la carne asada le dio un toque súper rico y la estuvimos acompañando con arroz blanco que ahí tenía. Y bueno, aquí pareciera que cocinan 10 chefs juntos, así que queda un desastre, pero manos a la obra, vamos a empezar a recoger, a limpiar, a lavar trastes y dejar toda esta área recogida. Y listo, amigas, ya lavamos los platitos, ya dejamos aquí esta área pues limpia. Ahora vamos a hacer el lonche de Mía. Por aquí tengo ya su brócoli, lo vamos a poner a cocer. Y tengo arroz blanco, entonces eso le vamos a poner ahí al lonche el día de hoy con sus almendras. Y bueno, en lo que dejaba que se cocinara el lonche de Mía, me puse a plancharle el uniforme de mi esposo de rápido porque hoy ganando bien atrasada con los uniformes. Unos días me pongo bien al corriente y otros se me juntan, pero pues bueno, así pasa, ¿no? Y no me estreso porque como él entra hasta las 12 de mediodía, pues me da chance en la mañana de plancharle un uniforme, el que se va a poner. Y pues prácticamente hemos andado estos últimos 4 días así como que al día con los uniformes de planchárselo para que se lo ponga luego, luego. Y bueno, así nos quedó el lonche de Mía. Le pusimos pollito, brócoli, arrocito y unas almendras. Y ahora sí le estuve llevando su lonchecito. No sé si les comenté, pero yo le llevo su lonche en cuanto va a salir al receso y me quedo ahí hasta que ella acabe de comer. Y bueno, amigas, se acaban de hacer las 11 de la mañana. Me cambié de blusa nada más porque ahorita me la manché. Era blanca. Y pues bueno, vámonos al gimnasio porque luego se nos hace tarde. Les voy a grabar un poquito de mi rutina y pues bueno, vámonos. Bueno, amigas, ahorita ya es la 1 de la tarde. ¿Manda, mami? Ok. Ahorita ya es la 1 de la tarde. Ahorita voy a estar haciendo la comida de rápido. Voy a hacer unas carnita con papas. Súper rápida, sencilla. Voy a poner frijoles también a cocer. Eso vamos a comer. Tengo que hacer qué hacer, no he hecho. Estuve contestando algunos correos y viendo unas colaboraciones y pues me entretuve, ¿no? Pero me voy a apurar de rápido porque la verdad... Ah, no les he dicho, pero también me voy a estar aventando ahorita un traje de Japón. Se lo vamos a estar haciendo a Mía. Mañana es día de la ONU en el kinder, mañana jueves. Entonces pues metí la patota y dije pues que la niña participe y la disfrazamos. Le ponemos un traje típico de allá de Japón, según yo y mis piensos. Así que ya compré tela y todo para estarlo haciendo ahorita. Entonces me voy a apurar a limpiar, voy a echar una lavadora, a hacer la comida. Y luego les tengo que acabar de editar el video que era para hoy según, que ojalá que sí termine, entonces
menos bla bla y más acción. Y bueno, lo primero fue poner a cocer lo que son jitomates para estarlos licuando, porque hay que hacer la salsita para la carne. Y estuve comprando 100 pesos de bistec de res. Yo los estuve partiendo en pedacitos medianitos, ya es el gusto de cada quien. También picamos un trocito de cebolla bien picadita para reservarla ahorita que vamos a guisar la carne. Y para la salsa vamos a licuar los jitomates, ajo, cebolla, un poco de comino y sal. Mi sobrina me estuvo ayudando a limpiar el frijol y en lo que ella hacía eso yo me puse a picar la papa, a pelarla para tenerla lista y a la mano para ahorita estar revolviendo todos los ingredientes de la comida. Listo, amigas, trastes limpios y la comida nada más vamos a dejar que hierva un poco la carne y pues los frijoles les falta todavía como una hora para que estén, pero ya dejamos recogido esta área, así que nos vamos a ir a poner una lavadora. Y bueno, nos vamos a poner a separar la ropa por colores y por secciones. Voy a comenzar a lavar lo que es la ropa blanca, que es lo que me interesa. Yo según tengo 3 canastos de ropa sucia. Una es para la blanca, otro canasto es para la de color y el otro canasto es para la ropa de mezclilla y oscura. Pero bueno, aquí llegan y avientan. Se veía mucha ropa sucia, pero en sí pues nada más estaba toda encimada una con otra. Aquí siempre tratamos de ahorrar agua, jabón. Y pues bueno, tallando la ropa blanca la estuve sacando y ahí en esa agua, porque aún estaba buena, estuve echando lo que es ropa interior de mi esposo, que son más que nada calcetines. Ahora sí, ya bañaditas, frescas como una lechuga. Ya nos dimos un baño, andamos frescas, comidas, ya comimos, la casa está limpia. Ahora sí vamos a la parte que más me gusta del haul de Shein que tenemos por acá. Son cositas para el hogar. Esto es en colaboración con Shein. Ya saben que siempre nos proporcionan un código de búsqueda que por aquí se los voy a estar dejando. Vamos a empezar a sacar las cositas de una por una. Y el ID y link de todas estas cositas se las voy a estar dejando en cajita de descripción. Por si a ustedes les agrada alguna cosa de esto que pedimos, pues bueno, pues lo pueden encontrar muy fácilmente por allá. Lo primero que tenemos por acá, ya sé lo que viene, porque les estuve grabando un pequeño videito para TikTok y para Instagram, porque yo sé que no todas me siguen por allá, y de igual las que están allá, no todas me siguen por aquí, pero bueno, si lo estás viendo doble, gracias por estarlo viendo. Y esta es una lamparita, ok, déjenme lo abro así. Yo la verdad la pedí un poquito más grande o no sé, pero hay más grandes que esta. Esta creo que es la más pequeña. Esa lámpara la quiero poner abajo de mis repisas que tengo en la cocina. Siento que en la cocina no tengo tanta iluminación. Y pues bueno, vamos a agregar este tipo de lámparas para así ayudarnos un poquito con la iluminación. Está muy bonita, es en color blanca porque hay en color amarillo como acá. Pero esta es en color blanca. Más adelante me voy a estar pidiendo para el closet, porque a veces sí, como tengo cortinas, no alcanzo a ver lo que ando buscando, lo que quiero. Y siento que en lo que es en el closet le va a venir bien una lámpara, pero un poquito más grande.
Estas no son de pila, esta es recargable, trae su USB. Y pues bueno, súper genial porque si se te descarga, pues ya la puedes cargar. Siguiente es una aspiradora manual, súper pequeña, súper chiquita. Yo creí que venía más grande también porque hay otras más grandes, pero no importa, está perfecta, sirve y no me estorba tanto al momento de guardarla. La puedo guardar en su cajita y vean, no está nada espaciosa. Negra, trae lo que es dos cabezales. Por si la quieres utilizar con cepillito, por si la quieres utilizar con el boquete un poquito más grande. Vean, ese es el del cepillito, así viene. La puedes utilizar así, como está aquí, o le pones este cabezal que es un cepillito para limpiar. Este es el motorcito. Por aquí trae donde va a ir la basurita. Y este es su empaque por aquí para retener lo que es el polvo. Este se pone por aquí. Esto lo ensamblamos así y listo. Esto me va a funcionar muchísimo para las ventanas porque se me llena demasiado, demasiado de animalitos, de polvo, de tierrita. Y vean cómo me va a funcionar. Lo siguiente que tenemos por acá es un porta servilletas, servituallas. Este va para la cocina. Es en color plata, hay en color negro, hay en color dorado. Yo creí que la había pedido dorada. Por aquí tiene su pegamento para que no taladres y lo pegues en el vitropiso, en el azulejo, donde lo vayas a poner. Sirve también para el baño. Vean, pueden poner este así en el baño y sirve para colgar lo que son toallas. Y así como trae este pegamento para que no taladres, también trae lo que son sus tornillos, sus taquetes, para que la puedas ensamblar en la pared y te sea más seguro y no se nos vaya a caer. Algo que me emociona mucho es esta cajita chiquitita por acá que tengo. Yo le batallo demasiado. Yo aquí en mi cuarto no tengo botes de basura porque no tengo botes de basura. Pero al momento, yo creo que no son necesarios, pero al momento de que yo me estoy maquillando, me estoy peinando, ahí sí lo veo necesario porque a veces que se me viene un cabellito que otro, cada que yo me cepillo, tengo que limpiar el cepillo, quitarle los cabellos y ya ando viendo. Y como no tengo bote de basura aquí, pues bueno, termino saliendo hacia afuera, hasta afuera. Así que adiós a ese problema. Me estoy encargando este botecito. Vean, este botecito que es un bote de basura, pero súper coquete, súper bonito. Sirve como de decoración, lo pedí así de chiquito porque mi tocador es muy pequeño y no quiero que se vea tanto amontonadero, entonces lo pedí así de chiquito para eso, ¿no? Para cuando yo me cepille, pues aquí tirar el cabellito. Para cuando yo me desmaquille, tirar la toallita desmaquilladora, las liguitas, porque a veces que peino a Mía o le quito sus liguitas aquí y las tengo que, ando viendo dónde tirarlas porque no tengo bote de basura y termino saliendo, como les digo, hasta afuera. Entonces este es muy funcional, vean, está amplio a pesar de que está chiquito y pues sí, lo vamos a tener aquí a la mano para la basura. Lo siguiente que tenemos por acá es un paquete de paños, de servilletas, de toallitas, pero son muy chiquitas. Vean, estas las quiero para el gimnasio, pedí para el gimnasio. Mi esposo también utiliza por su trabajo, suda muchísimo y siempre se lleva sus paños para el sudor. Creo que son muy funcionales, los pedí en blancos para que así cuando los vaya a lavar pues le pueda echar un poquito de cloro y se alcancen a limpiar. Por aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Y por último tenemos este organizador. Se pudiera hacer que es organizador de perfumes o de condimentos o de frasquitos para la cocina. No sé, es muy funcional. Tiene lo que son sus dos soportes que van en las orillitas y vean, sus tablitas o sus soportes que los vas acomodando como si fueran escaleras. Son de madera. Está muy bonito. Estaba pensando en organizar los condimentos, es de 4 niveles. Y vean, al final lo estuve utilizando para organizar lo que son nuestros perfumes porque me di cuenta que el que teníamos pues era muy pequeño y no ajustaba para todos. Y pues bueno, así quedó, se mira muy muy bonito. Y pues bueno amigas, este video ha sido todo, espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que les dejo el link y el código de búsqueda en cajita de descripción. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.